Ahora sí, bueno, mi nombre es Belén Ledesma, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Queremos darle la bienvenida a esta edición 2020 de la Semana de la Ciencia en la UNDAB. A pesar del contexto, queremos darle continuidad a estas actividades que consideramos muy importantes para divulgar la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras. Y también para dar a conocer las experiencias de investigadores externos. Les cuento que esta actividad será grabada y el producto resultante será utilizado como material de difusión de la universidad. Y en esta oportunidad les presentamos la actividad Proyectos de investigación en distintos grados de avance y ejecución radicados en el Observatorio de Desarrollo Territorial. Para dar inicio, voy a pasarle la palabra a la ingeniera Iris Bejarano, coordinadora del Observatorio de Desarrollo Territorial, quien será moderadora y presentará a los integrantes del equipo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder presentarnos en esta actividad del Observatorio de Desarrollo Territorial, que como todos sabemos depende de la Secretaría de Investigación que conduce la doctora Patricia Domench. Y los integrantes que hoy van a presentar en el equipo del observatorio son Claudia Guerrero, Cristina Krieger, Gabriel Alejandro Brito, Walter Romero, María Cecilia Ramírez Castro, Lidia Alonso y Lorena Suárez. La idea de la presentación es que cada uno va a presentar proyectos de transferencia, o sea, estamos haciendo hincapié en los proyectos de transferencia en los cuales hemos trabajado para la comunidad. Básicamente, nuestro observatorio se basa en tres ejes. Los ejes en los cuales nosotros trabajamos desde el 2010, que nació el observatorio junto con la universidad, es la recopilación, registro y divulgación de información, primer asesoramiento y servicios técnicos a terceros y fortalecer los vínculos de la sociedad con la universidad. En estos tres ejes son los que hemos trabajado a lo largo de todos estos años y a partir de esto destacamos estos proyectos de los cuales vamos a presentar ahora. La co-conducción conmigo desde el comienzo estuvieron Claudia Guerrero y Cristina Keter colaborando en todo lo que es la organización del observatorio. Bueno, a lo largo de la historia, como les comento, hicimos diferentes proyectos. En este caso nos vamos a focalizar en la transferencia y en la vinculación que logramos con la sociedad, no solo desde el saber técnico, sino también de lo que pudimos gestar con la sociedad y el acercamiento de la universidad a determinados sectores para que ingresen a ella y sientan la sociedad como propia al espacio que es la universidad, que es una universidad inclusiva y buscamos ser también feministas. Bueno, a partir de esto comienza con la presentación de los proyectos Claudia Guerrero y Cristina Krieger, que ambas son ingenieras. Bueno, buenos días. Buenos días, mi nombre es Cristina Krieger, soy ingeniera forestal y estuve a cargo del primer censo del arbolado público del Partido de Avellaneda dentro del Observatorio de Desarrollo Territorial. Este es un proyecto que se desarrolló a partir del año 2012 y después de varios trabajos, recopilación de datos y terminamos el trabajo. Tuvimos varias transferencias de este proyecto. Hace 3 años participamos en el tercer encuentro de ciudades y universidades que se desarrolló en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, y que fue organizado por la Secretaría Ejecutiva Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Ahí presentamos el proyecto del censo, explicamos todos los trabajos que se realizaron y participamos de la mesa de planeamiento territorial. Estuvimos una semana
en ese encuentro de ciudades y universidades. Otra de las transferencias que tuvimos con nuestro proyecto fue participar junto con la Municipalidad de Avellaneda, que es la que desarrolló el programa 10.000 árboles para la ciudad, y nos solicitaron al Observatorio de Desarrollo Territorial los datos que habíamos recopilado durante el censo del arbolado público. Así que le preparamos los datos que necesitaban y se los enviamos para que pudieran trabajar con esos datos en ese programa. Este año, ya estando en pandemia, un reportero del informativo Red Baires se comunicó con nosotros para realizar un reportaje para saber cómo habíamos realizado este censo del arbolado y difundirlo en el medio donde él trabajaba, en Red Baires. Bueno, hizo una entrevista online porque ya estábamos en pandemia y le explicamos cómo habíamos hecho el trabajo. Después surge, a través de la difusión de este proyecto, llama a un investigador, asistente del CONICET, que trabaja en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Litoral, justamente en la Cátedra de Cultivos Intensivos. Y estaban proyectando hacer un censo. Entonces se contactaron con nosotros para realizar una entrevista y así poder recopilar datos y ver qué técnicas habíamos utilizado, qué personal, qué censista, cómo nos habíamos desarrollado en este censo. Bueno, tuvimos una charla y le enviamos también información. Después también participamos, ya un poquito más lejos, en un Zoom con la Municipalidad del Dorado, que también estaban divulgando querían hacer censos de arbolado en distintos lugares. Entonces contactaron a gente que habían realizado ya censos de arbolado público para compartir ideas mediante este Zoom. Así que llegamos hasta Misiones con nuestro proyecto. Y aparte, no solamente eso, sino que surgió de este censo del arbolado público otro proyecto, que después seguramente hablará Claudia, que es el análisis del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Es un programa que surgió después del censo del arbolado público, en base a los chicos que habían trabajado como censistas. Otro servicio tercero que tenemos es la medición de ruidos, que surge de un convenio entre la Municipalidad de Avellaneda y la universidad. Cuando un salón, un gimnasio, cualquier establecimiento tiene que hacer una habilitación municipal, solicita a la universidad, a la UNDAP, que se realice una medición de ruidos en el local. Entonces va el técnico con el equipo de ruidos, realiza la medición de distintos puntos dentro de ese establecimiento para saber si cumple con las normas. Después se realiza el informe y, bueno, a través de la UNDAP, ese informe, la persona que lo solicita lo lleva a la municipalidad y la municipalidad decide si habilita o no el local. Esto es todo en base a, esto es lo que se hace en la medición de ruidos. Y ahora le cedo la palabra a Claudia Guerrero. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, como primero me presento, bueno, soy Claudia Guerrero, ingeniera química, y yo participo en varias, en algunas investigaciones y en otras, en otros espacios que son, digamos, donde represento al observatorio y a la Universidad de Avellaneda, que ya les contaré. Bueno, como comentaba recién Cristina, el trabajo del censo de arbolado lo hicimos y se ejecutó con jóvenes digamos, eran convocados a través del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Hay una cosa que quiero
remarcar, el censo de arbolado se hizo entre a partir del 2012 hasta el 2016 aproximadamente. Entonces, como nosotros íbamos viendo que participaban jóvenes del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, pasaron alrededor de 200 jóvenes, bueno, nos interesó tratar de indagar en los censistas cómo las significaciones que tenían y la apropiación de las políticas públicas, porque el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo fue una política pública impulsada desde el Ministerio de Trabajo, que terminó en el 2016 ese programa. A partir del 2016 no se realizó más. Entonces, bueno, vimos que el trabajo que hicimos, la investigación, reveló cómo los procesos de desarrollo personal y de inserción laboral ponen de manifiesto no solo las condiciones del mercado de trabajo y el contexto social, sino que también ponen en juego las condiciones subjetivas, la forma en que los jóvenes perciben los recursos o limitaciones del capital simbólico. La metodología que utilizamos en la investigación fue las encuestas. Encuestábamos directamente a los jóvenes participantes. Y en los testimonios pudimos mostrar que nos mostraron, digamos, que se pueden romper esas constelaciones de desventajas, como bien señala una socióloga milenar. Entonces, este programa, digamos, reveló que era una política social activa, exitosa, tenía una alta valoración entre los jóvenes, también que se creaban redes y lazos sociales entre ellos, y también nos reveló que había una parte importante de la población económicamente activa que se encontraba en situaciones de alta precariedad, en situaciones laborales de alta precariedad. Es decir, nosotros cuando encuestábamos también les preguntábamos a los jóvenes sobre su grupo familiar, conviviente, las condiciones laborales, y en general revelaban que tenían el trabajo, tenían trabajo estable, pero en condiciones de precariedad, es decir, sin la cobertura de la seguridad social. Entonces, bueno, concluimos que la precariedad, para combatir, digamos, y para disminuir la precariedad de los empleos, se deben generar políticas activas que incidan de manera estructural en el mercado laboral. Toda esta investigación que nosotros hicimos y que, bueno, finalizó en el 2016, sirvió como acá señalamos, sirvió como insumo para, como fortaleza institucional, para crear una especialización dentro de la UNDAP, ¿no? Entonces se presentó a CONIAU como una fortaleza institucional y crear la especialización en prácticas de la enseñanza en el nivel superior y secundario. Bueno, otra de las actividades que participo es, como representante de la universidad y por supuesto del observatorio, es en el espacio que se llama Consejo Local Asesor, que es una articulación que realiza el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que digamos tiene una idea de desarrollo con un enfoque territorial, multiactoral y multidisciplinario. Entonces, la idea de ese Consejo Local Asesor es ofrecer respuestas a las demandas de la agricultura urbana local, ¿sí? Bueno, existe la agricultura urbana, digamos, que en realidad se vinculan con con la alimentación, con las problemáticas ambientales y económicas presentes en el territorio. ¿Qué emprendimientos incluye? Bueno, incluimos emprendimientos de producción, de transformación y comercialización que están incluidas o que son la base de sustento de la cadena agroalimentaria de los ecosistemas urbanos. Entonces, bueno, trabajamos articuladamente con otras unidades del INTA
y de la región. Y bueno, en ese espacio de articulación y de integración que conforma el INTA, que está dividido por regiones, nosotros por supuesto participamos en la región AMBA Sur, están representantes de distintas organizaciones de productores, de comercializadores, de instituciones de otras universidades. Nosotros en esta región del AMBA Sur está la Universidad de Lanús, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Lomas de Zamora, que tienen representantes en este Consejo Local Asesor, y también hay representantes de los diversos municipios que integran la región. Nosotros además, como representantes de la zona sur, también hay una instancia, digamos, donde también se representa todo el AMBA, y también formamos parte de esa mesa de trabajo del AMBA general, donde vamos, por supuesto, por representando a la zona sur. Y bueno, esto es el Consejo Local Asesor que articula el INTA, y también otro de los proyectos donde participé, que fue en la difusión del kefir, que en su momento fue un convenio con la Facultad de Exactas de la Universidad de La Plata, que ellos tienen hace muchos años los gránulos de kefir y los van difundiendo. Bueno, la idea de esto era difundir prácticas saludables con diversas instituciones de la sociedad, como fueron jardines y escuelas municipales, y también con la Secretaría de Salud del municipio. Hicimos la difusión del kefir de agua, donde, bueno, el kefir son unos gránulos, ¿no?, que están compuestos por bacterias lácticas y levaduras, y bueno, que se desarrollan en distintos medios, como puede ser la leche o el agua, y en este caso es el agua, y que tiene actividades tiene propiedades desintoxicantes y regeneradoras de la flora intestinal, y estimula las defensas naturales. Bueno, yo aquí le paso la palabra a Liria, que va a seguir contando los proyectos que hicimos dentro del observatorio. Muchas gracias. Una cosa que quería agregar de lo del kefir: nosotros tenemos disponibles los gránulos. En este momento no los estamos distribuyendo, como en su momento hicimos en ir a jardines y demás, pero si alguien tiene algún interés en particular, digamos, con Cristina tenemos los gránulos, porque es algo que hoy, cuando nosotros lo empezamos a difundir y a traer, no se comercializaba. Hoy se comercializa el kefir. Hay dietéticas donde ustedes lo van a encontrar. Pero si alguien de la comunidad universitaria o externa tiene interés, nosotros podemos enseñarles y darles, digamos, uno de los gránulos para que haga el cultivo del mismo. Uh-huh. Hola, Lore. Bueno, ¿quién sigue entonces? Lidia, ¿no? Lidia, sigo yo. Dale. ¿Sí? Hola. Bueno, buen día a todos. En principio, agradecer el espacio a la UNDAB y al observatorio. Les voy a compartir pantalla para mostrarles el proyecto. A ver. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve? A ver. Si querés lo comparto yo. Ah, a ver. ¿Aquí se ve, no? Bueno, mientras les voy contando, ¿vos lo compartís, Clau? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, el título del proyecto con el que trabajamos junto a Claudia Guerrero y a Silvina Montoya se titula Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y su experiencia escolar, cómo incide la escuela media en la generación de un proyecto de vida. En consonancia con las misiones que ya viene desarrollando
el observatorio, nosotros hicimos una investigación en la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV, que está ubicada en el pasaje 3 del barrio Villa Azul en Wilde. Y el objetivo general que nos propusimos fue propiciar instancias de reflexión sobre las posibilidades vocacionales de los adolescentes que concurren a la escuela, y nos planteamos como objetivos específicos identificar las preferencias de los jóvenes en relación a los campos laborales posibles, ¿no? En este sentido, también lo que quisimos fue presentarles las distintas opciones educativas que presenta la UNDAV, como bueno, también para mostrarles este espacio de la universidad. Y a la vez, bueno, nos propusimos producir datos específicos que les sirvieran al observatorio en el desarrollo de sus investigaciones. La metodología que utilizamos fue un registro de los datos históricos y sociodemográficos de la zona para contextualizar el entorno de la escuela. Hicimos una caracterización de la escuela y fuimos analizando el proceso de la construcción identitaria de esta escuela. También nos basamos en un marco teórico orientado por algunos conceptos de la sociología de la educación y el aporte de las pedagogías críticas. Planificamos la actividad en tres encuentros que se desarrolló durante los meses de septiembre del 2017 y después procedimos al análisis de los datos. En esos encuentros de una hora y media, donde concurrían los y las chicas que les interesaba reflexionar sobre estos temas con nosotros, hacíamos en una hora y media un taller lúdico donde planteábamos actividades para ir conversando con ellos y luego pasábamos a una instancia de reflexión donde tratábamos de hablar, bueno, cuáles eran sus proyectos, cuáles eran sus inquietudes y siempre tratando de, bueno, presentarle opciones en el marco de lo que ofrecía la universidad, de lo que ofrecía la escuela, experiencias personales que conocíamos que quizás podían aportar, y de los resultados que pudimos obtener, fue que a pesar de estos modelos aspiracionales que muestran constantemente los medios de comunicación, y que bueno, los chicos se ven como muy permeados por eso, el exitismo, el ser jugador de fútbol, la modelo perfecta y demás, también vimos que ellos están muy receptivos a nuevas opciones, y que la escuela se trata de una escuela de puertas abiertas. En este sentido, nosotros lo que vimos es que esa construcción identitaria y esos lazos que se dan al interior de la comunidad educativa no son vínculos que vienen ya bajados desde alguna autoridad o desde el ministerio, sino que se van construyendo en el día a día, entre las familias, entre sus necesidades, entre las inquietudes de los chicos, y que los docentes hacen un gran esfuerzo por poder aunar todas esas cuestiones que las familias y los alumnos van presentando en el día a día, para tratar de encauzarlos y que puedan continuar con sus trayectorias escolares. Es decir, la identidad que se conforma y todo el entorno alrededor del barrio y de las significancias culturales de cada uno son muy tenidas en cuenta al interior de la escuela en función de poder continuar con las actividades, con la currícula, y esto hace que los chicos se sientan a gusto y que se sientan parte de esa escuela, ¿no? Es como que ellos realmente quieren a su escuela y les gusta ese espacio. Entonces esto genera que las prácticas educativas que allí se imparten sean también adoptadas por ellos mismos y en la medida de sus posibilidades continuadas. Así que bueno, eso fue como el resultado más lindo con que nos encontramos al interior de la escuela. Bueno, aquí terminé. Gracias, Liria. Le pasamos la palabra a Lorena. ¿Estás lista, Lorena? Ah, no, perdón, a María Cecilia. Ceci, ¿estás vos para salir? Dale.
no es. ¿Me escuchan? Sí. No sé qué ven en la pantalla. Ahí, estamos con la primera hoja, estamos bien, sí, sí. Está bien. Ahí está, desde el principio. Ahí está. Bueno, mi nombre es Cecilia Ramírez. Participo en el Observatorio de Desarrollo Territorial y armamos el año pasado, junto con Iris Bejarano, una propuesta para una implementación de una agenda ambiental en Quilmes. Nosotros nos basamos en tres aristas, que son el tema de la planificación de la fiscalización de establecimientos industriales, el tema del área de bromatología y de gestión de los residuos sólidos urbanos, que eran temas que habían sido no gestionados eficientemente con la gestión anterior. La propuesta para la plan tuvo en cuenta un agrupamiento ambiental a fin de poder clasificar a los establecimientos para poder darle una prioridad, en, digamos, para poder organizar la fiscalización dentro del partido. Se tuvo en cuenta el nivel de complejidad ambiental, según la, sea de primera, segunda o tercera categoría de las industrias, y va a ser la periodicidad en la inspección. Esto también se consideró la homogeneidad en el trabajo, es decir, que los grupos de inspectores roten dentro de la planificación, digamos, o sea, no estén solamente atados a una zona, sino que puedan rotar y conocer las diferentes realidades de las industrias, y eso también garantiza el tema de la transparencia. Otra de las propuestas que armamos fue el diseño, fue como un poquito más específica, porque la gestión anterior también se había como desarticulado el área de bromatología, entonces aquí hicimos más hincapié en, por ejemplo, la descripción de los perfiles de los puestos, para el, digamos, sector y los diferentes personas que trabajen dentro del área. Después también el tema de la, puso la distribución de áreas de trabajo, en la zona de, discriminando la zona del abasto, por ejemplo, que es el área donde ingresan los vehículos que transportan los alimentos, y en esta área se fiscaliza que, digamos, el transporte sea correcto, adecuado para los alimentos que transporta. El área de laboratorio, donde se analizan las muestras que se toman, que toman los fiscalizadores, para, por ejemplo, determinar la calidad del agua sea la adecuada. La fiscalización de bromatología, donde los inspectores puedan ir a inspeccionar no solamente las industrias alimenticias, sino también todos los sitios donde se expenden alimentos, los restaurantes, buffet, comedores, bueno, y una administración donde lleve, digamos, la parte administrativa, ¿no?, de los diferentes permisos y habilitaciones que se manejan dentro del área de bromatología. También se destacaba el tema del control de aguas de tanques y de la habilitación de la temporada de piletas, que son, digamos, los momentos, por ejemplo, en el verano, ¿no es cierto?, donde es, hay que más hincapié en estos puntos, que son que es el área del laboratorio quien analiza y determina que la calidad del agua sea la correcta. Y por último, confundí de lado, el anteproyecto del complejo. Lo que el objetivo del proyecto es minimizar el entrenamiento de los residuos o actividad de recuperación, es decir, de los cooperativistas, de los trabajadores que se encargan del reciclado, de la parte de los residuos que se pueden recuperar, y mejorar los servicios de higiene urbana y promover la separación en origen. Promoviendo la separación en origen,
se estimula, se considera que se puede llegar a un ahorro de hasta el 20% de los lados de los residuos hacia la planta de SEAMSE de enterramiento, porque los equipos, la tecnología con los que se va a tratar hace que se compacten y también ocupen menos espacio y se genere menos residuos. El complejo está pensado que haya una planta de tratamiento de los lixiviados, que bueno, que son esos líquidos que se generan después con los residuos, una planta de residuos áridos, es decir, los restos de escombros y de construcciones que vivían en este centro, la estación de transferencia, un área de mantenimiento de camiones, de lavadero, también la idea es compostar la parte orgánica, un centro de interpretación ambiental, y también algo no menor que se pensó es, bueno, una guardería y un lactario para que las personas, las mujeres trabajadoras, puedan tener de un espacio para poder, un espacio para que sus niños, para que sus niñas puedan estar mientras ellas salen a trabajar. Y bueno, más o menos fue eso. No sé si Iris, ¿querés comentar algo? Sí, no, decir que justamente nos focalizamos en todo lo que fue proyecto de transferencia, porque todo esto, digamos, se hizo realidad. O sea, el anteproyecto, o si quieren una distribución y una idea, hoy ya lo tomó el municipio de Quilmes. Obviamente nosotros ya no participamos, es un proyecto de mega escala que se espera que esté realizado en un año en el municipio de Quilmes, porque se consiguió el financiamiento del Ministerio de Ambiente. Nosotros ya no participamos, pero digamos, la colaboración se tomó en cuenta. Yo estoy ahora como subsecretaria de Ambiente y Bromatología del municipio de Quilmes, es producto un poco de todo lo que nosotros, con otras cuestiones, ¿no? Que esto contribuyó a las propuestas que nosotros desde el observatorio de la UNDAP pudimos presentar. Por el otro lado, hay otros proyectos que decidimos como no comentarlos, como por ejemplo, que también lo trabajamos con Cecilia, hicimos un video de COVID, de cómo es el manejo de alimentos de COVID, cómo es el manejo de alimentos en un entorno donde, como el que estamos viviendo, de pandemia, y también con Juan Castellano trabajamos en una propuesta de protocolos que se presentó el proyecto, no ganó el concurso, pero digamos, quiero decir que hay otros actores, hay otra gente que también trabajó en proyectos que tuvimos que reducir el espacio y no presentarlo. Como también, respecto de Quilmes, nosotros hicimos una propuesta de saneamiento del arroyo Las Piedras, que colaboró o es parte de un proyecto mayor que también se está ejecutando. Lorena, ¿te parece? Habla vos, así después hablan Ale y Walter, y estaríamos ya cerrando el encuentro. Bueno, gracias, Iris. Bueno, buenos días. Gracias, Ceci. Gracias. Bueno, ¿se ve? Bárbaro. Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias a las autoridades de la universidad, de la UNDAB, a Iris, a los integrantes del observatorio y las integrantes del observatorio. Bueno, ahí vi varias caras conocidas de compañeras y compañeros, es un placer contarles un poquito esta iniciativa que estamos pensando con Iris en el marco del observatorio. Es una iniciativa de un proyecto de publicación que le dimos en llamar Conversaciones en torno al Riachuelo. Este proyecto tiene el objetivo, digamos, de repensar culturalmente el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por eso nos parecía interesante vincularlo desde el observatorio, que sea un insumo académico y de consulta para los estudiantes que están trabajando, bueno, tanto en las carreras de ciencias ambientales como de periodismo,
un insumo para repensar en términos culturales el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora les voy a contar un poquito por qué lo pensamos así. Lo primero que les quería contar es que esto surge de un antecedente, un trabajo anterior que hicimos durante el 2018 y 2019 con Iris, en el marco también del observatorio. Desarrollamos un proyecto de encuestas cuanticualitativa con un grupo de vecinos de Avellaneda, donde bueno, arrojó distintas conclusiones, lo realizaron íntegramente un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Ambientales de la UNDAB, y entre algunas de esas conclusiones, la que digamos tomamos para continuar ese trabajo desde otro eje, es que lo que arrojó es que si bien la mayoría de esos vecinos consultados se autorreconoce como habitante de la cuenca Matanza-Riachuelo, valora esa condición negativamente. O dicho de otro modo, no lo considera como algo positivo. O sea, para decirlo en criollo, vivir al lado del río para los vecinos de Avellaneda no es algo positivo, no es algo agradable. Eso tiene, obviamente, tiene todo un porqué, que no sé si vale la pena detenernos mucho ahora, pero bueno, que tiene que ver con la construcción de los imaginarios sociales que se fueron dando en torno a esa cuenca. Yo, perdón, no lo dije al inicio, pero hace muchos años que trabajo en temas vinculados a las cuestiones culturales y comunicacionales de la cuenca Matanza-Riachuelo, hace más de 15 años, y actualmente soy coordinadora del área de cultura y patrimonio de APUMAR. Y bueno, la idea de este proyecto es llevarlo a un plano más académico y trabajar con repensar, como les decía, culturalmente ese territorio y aportar a la modificación de esos imaginarios negativos que circulan en torno al río. Entonces, el proyecto es una publicación, como les dije, que consiste en una serie de intercambios con artistas, pensadores, filósofos, urbanistas, patrimonialistas y referentes sociales, donde se abordará la dimensión del sentido. Es decir, no es una publicación que va a tener cuestiones que tengan que ver con la gestión de la recuperación del río o con cuestiones que puedan perder actualidad, sino que la publicación apunta al hueso, digamos, a qué pasó con este río, por qué es valorado negativamente, cuál es nuestra historia vinculada a eso, cómo podría ser recuperado ese sentido positivo, digamos, va a la cuestión más de pensarlo como una pluralidad de voces, como apuntar a que la verdad se construye, la verdad es polifónica, todos tenemos un pedacito de la verdad y con eso lo vamos construyendo, y esa verdad también opera en los territorios. No es solamente la cuestión de las grandes obras o la cuestión de intervenir, digamos, desde un plan integral, tiene que incluir necesariamente las cuestiones de las prácticas y las culturas vinculadas a esos territorios que se reproducen, ¿sí? Un poco a eso apunta la publicación. Su objetivo es promover perspectivas artísticas y culturales diversas en torno al Riachuelo, por eso son múltiples voces, no es que es una publicación que, donde fue solamente entrevistada una sola persona y una sola voz, sino que son múltiples, fomentar vínculos positivos de las comunidades con el Riachuelo, ampliar miradas, intercambios y perspectivas en torno al sentido identitario, desarrollar contenidos académicos de divulgación y de calidad, que es un poco lo que también apuntamos a que sirva al interior de la universidad. Repensar culturalmente el territorio de la cuenca Matanza-Riachuelo es un desafío que tiene que integrar a los territorios, que tiene que promover prácticas transformadoras y que tiene al arte y la cultura como dimensiones centrales. Y en ese sentido es importante trabajar sobre la identidad de la cuenca. Estas fotos que elegí son eventos que se hicieron nocturnos a la vera del río. Me parecía interesante, más allá de que podamos discutir si ambientalmente está bueno o no está bueno que haya fuegos artificiales en el Riachuelo, no me quiero enredar con eso, pero sí la cuestión de involucrar, digamos, de acercar a la comunidad con espectáculos que pongan al río, digamos, con otro eje. Esa foto que se ve ahí fue una instalación que se hizo sobre el puente con un montón de lámparas que se iluminaron, que la verdad fue lúdico, telúrico, fue como quedó en la retina de los vecinos como algo muy original.
bueno, como me parece que ese es el camino. Después, generar otras prácticas que un poco fomenta también esta publicación, que tenga que ver con, como les decía, con trabajar en los hechos concretos de las obras, pero también en la complejidad de lo simbólico, ¿no? Esta foto social era el río. Bueno, ¿cuánto hace que alguno de ustedes no va a leer al lado del riachuelo? ¿Lo haría? ¿Se lo pensó alguna vez? ¿Se lo preguntó? ¿Lo ve como un lugar agradable para ir a leer al lado del río? Bueno, son preguntas que se nos disparan, obviamente, al ver esta foto, que obviamente no es en el riachuelo. Pero ¿por qué no? ¿No? Sería otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ir a leer al lado del riachuelo? Me parece que la instancia de saneamiento que se está planteando el río en determinados lugares lo permitiría, obviamente generando las condiciones desde el Estado para que eso suceda, ¿no? Repensar culturalmente el río también es entender prácticas, hábitos, modos de ver y habitar. Bueno, este es el Observatorio de Desarrollo Territorial, este es el Puente Bosch, que une Avellaneda con Barracas. Hoy el puente es la foto de la izquierda, un puente que cuando está abierto transitan autos, podría ser pensado como un puente peatonal. Esta es una foto que desarrolló un compañero para un concurso de ideas, que lo pensó, se llama Fabio Márquez, es paisajista, y lo pensó de manera peatonal. ¿Por qué no pensar ese puente, que hay otros mucho más cercanos, como muchas ciudades del mundo donde hay puentes que son netamente peatonales? O por lo menos los fines de semana. Ahora, para eso hay que generar un entorno. Tiene que generar un entorno que a mí me invite a caminarlo, que me invite a ver las plantas, a asomarme a ver el río. Bueno, todo ese entorno hay que generarlo, y que también van de la mano de que cosas interesantes y positivas me van a pasar ahí, ¿no? Bueno, después los clubes de fútbol, los clubes de remo, la cultura del trabajo, la industria obrera, el lugar del territorio donde hay manifestaciones de la historia. Digo, esta foto que les pongo ahí es una remada por el riachuelo. Digo, ¿por qué no pensar actividades lúdicas, recreativas, y que tengan al deporte y a la cuestión de la salud, sobre todo ahora, ¿no? Donde faltan espacios verdes. Necesitamos salir a espacios abiertos porque la pandemia no nos permite otra cosa. Bueno, esto nos pone en eje que lugares como el riachuelo o la vera de un río pueden ser repensadas como un lugar que brinde un servicio cultural y ambiental para la población. Y bueno, y ni hablar de todos los bienes patrimoniales que tiene el río y que también nos invitan a recorridos turísticos locales y comunitarios para ponerlos en valor. La semana pasada se puso en funcionamiento el puente transbordador, un icono cultural que une Avellaneda con la ciudad. Bueno, repensar esos lugares donde puedan suceder cosas, digamos, no solamente cruzar el puente, sino que me bajo del puente y pueda haber una feria, pueda comer un sanguchito, y no sé, y tomarlo como un paseo. Como les decía, la publicación apunta a todo este diagnóstico que les acabo de plantear, ¿no? Apunta a repensar todos esos espacios, todos estos lugares, como un lugar donde el río es el eje y que nos invite a acercarnos, a repensar esos lugares. Algunos de estos son las personalidades que entrevistamos, escritores, urbanistas, bueno, Santoro, que es el artista plástico que creó e ideó el Coloso de Avellaneda, hay muchos referentes de Avellaneda, hay pensadores de la talla de Cristian Ferrer, hay artistas plásticos, y la verdad que son muy interesantes los aportes que hacen en el replanteamiento del río como algo cercano, pero a la vez lejano, ¿no? Bueno, que tenemos que pensar. No me extiendo más, simplemente agradecer a las autoridades del observatorio, estamos hablando con el sello editorial de la UNDAB, que está evaluando la publicación de este material. Son más de 100 páginas de entrevistas, todas recontra interesantes y recontra valiosas, como material también de documentación, y que creemos que pueden aportar un montón también para el recorrido de los estudiantes, y que puedan repensar y reeducar la mirada que tienen en torno al río como una oportunidad. Así que bueno, yo llegué hasta acá, muchas gracias por el espacio, y muy buenas las intervenciones que escuché hasta ahora. Gracias, Lore. Una cosa que quiero destacar es que el Observatorio de Desarrollo Territorial, ¿no? Y obviamente con el apoyo del rector Jorge Calzoni y de Patricia Domench, nuestra secretaria, durante los años, para muchos de nosotros difíciles, que fueron los años del macrismo,
pudimos gestar y hacer el desarrollo de todas estas cuestiones, porque muchos de estos proyectos, que hoy ya prácticamente están finalizados, se desarrollaron en esos años, en ese periodo, y realmente el observatorio fue un espacio donde muchos de nosotros pudimos no sentirnos tan alienados y desarrollar cosas que hoy están viendo a la luz y que vieron la luz. Si no hubiésemos tenido el espacio del Observatorio de Desarrollo Territorial, que libremente nos dejó trabajar tanto Jorge Calzoni como Patricia Domench, muchas de estas cosas hoy no las podríamos estar mostrando, porque no eran acorde a la política de turno de los años del Macri. Bueno, ahora en la misma dirección, Alejandro desarrolló trabajos, Alejandro Brito, o Gabriel Brito, pues se llama Gabriel Alejandro Brito, donde, por ejemplo, también Alejandro, desde el observatorio, le salió a poner el cuerpo a algo tan inesperado como fue la pandemia y se han desarrollado ollas populares y demás. Ahora, Alejandro, tenés la palabra. ¿Ale? ¿Ale, estás? Está silenciado. Ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Ale, después Walter, y ya después hacemos el cierre. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias a todos, en especial al ingeniero Calzoni, por permitirme hacer esto. O sea, cuando Iris hizo la propuesta, no sabía cómo iba a encajar entre tantos investigadores, ¿no? Pero bueno, nos empezamos a juntar con las organizaciones sociales, no todas las de Avellaneda, pero sí la gran mayoría, y el 20 de enero de este año empezamos un proceso de transferencia de conocimientos y saberes en conjunto con LUTEP. Recibimos la visita de Esteban Castro, secretario general de LUTEP, y junto con el ingeniero Carlson empezamos a imaginar cosas. Una de ellas fue la producción de alimentos, y en el agroecológico se empezaron a producir los alimentos, se empezaron a hacer pollos. Esto derivó en que el pollo, digamos, crecía, y había que tener un lugar para faenarlo. Entonces buscamos un lugar donde en la Fundación Al Andar empezamos a hacer la faena de pollos. Eso, como acá les muestro, ¿qué es? Es pelear la soberanía alimentaria. O sea, y una de las cosas que se hace con los pollos que se producen en el agroecológico es pastas. Ahí les paso un pequeño video de la fábrica de pastas. Ale, mientras va el video, ¿le podés comentar la anécdota que me dijiste vos que Alberto comió un pollo de estos? ¿Cómo? Que nuestro presidente comió un pollo de los tuyos. Es así, no son de los míos, digamos, pero lo faenan otros compañeros, digamos, y bueno, un día el presidente, sí, le llevamos un pollo a Olivos de 4,5 kilos, digamos, y lo comió. O sea, a mí me causó mucha gracia porque la guardia no sabía qué hacer, digamos, y preguntaron adentro y dijeron, sí, que pase el pollo, digamos, así que es algo muy lindo. Les muestro lo de la granja Tierra Sin Males, digamos, que es un lugar que está en Herli, porque es un lugar maravilloso. Que ojalá que después de la pandemia lo puedan visitar. Ahí se crían cabritos, se crían llamas, se crían conejos, se hacen las pastas, y hay un proyecto educativo
que lo estuvimos conversando con el ingeniero Calzoni, y la verdad que creo que la universidad va a estar colaborando ahí para que muchos jóvenes se puedan integrar realmente a lo que es el conocimiento, digamos, porque hoy vemos que después de tantos años de macrismo, la educación en la provincia de Buenos Aires se vio muy debilitada. Entonces creo que la intervención de nuestra universidad sería algo muy lindo, que podamos estar en la casita Wilén, digamos. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia en esta transferencia de conocimiento no nos dejó hacer prácticamente nada, entonces nos tuvimos que reinventar. ¿Por qué? Porque habíamos tenido reuniones con el INTA, habíamos tenido reuniones con el INAES para colaborar en serio con LUTEP. Pero bueno, esto, el encierro, el quedarnos en casa, digamos, no nos permitió hacer eso. Entonces, el mayor orgullo que tengo yo es que con algunos compañeros pudimos hacer lo que Iris decía, que eran las ollas populares, las huertas. Acá les paso algo de lo que se hace en huertas. Reciclamos con las tarimas, hacemos cajones donde la gente en su casa puede sembrar alimentos. Eso. Y nuestro compromiso, digamos, nuestro mayor compromiso, y con esto ya termino, es haber colaborado en la universidad haciendo una olla popular. Yo creo que nosotros en este proyecto vamos a tener muchísimo trabajo terminada la pandemia. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que sufren la falta de comida, van a sufrir la falta de trabajo, y nosotros como universidad creo que nos tenemos que poner a la par de las organizaciones sociales para lograr la transferencia de recursos del Estado Nacional a los que menos tienen. O sea, ponernos, como dice un amigo, Emilio Pérsico, a la par de los últimos de la fila. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Les comparto el último video y gracias a todos. Se cortó. Bueno, yo lo que quiero destacar es que al comienzo del año nosotros hicimos la reunión con las organizaciones sociales, como dijo Ale, y lo que realmente vimos como una gran oportunidad es la transferencia del conocimiento. Por ejemplo, en todo lo que es buenas prácticas en el manejo de los alimentos. Así es. O sea que es como fundamental poder construir ese puente entre la universidad y las organizaciones sociales. Y creemos que el observatorio actuó y va a seguir actuando como ese puente, de transferir conocimiento a las organizaciones sociales en el desarrollo de sus actividades y después acercar a toda esa comunidad a la universidad, que a veces se la ve un poco lejana. Por supuesto, no en particular a la UNDAV, que siempre desde su inicio es una universidad inclusiva, pero es como a través de ese puente, que en este caso sería el observatorio, ayudamos a que los trabajadores de las organizaciones sociales se acerquen y se sientan más cómodos de ser dueños y ser partes de nuestra universidad, haciendo reuniones en la misma, sentándose en nuestros pupitres. Al principio como que se sentían un poquito como raros, incómodos, y al final de dos o tres jornadas ya se sentían parte, ya sentían que esa era su casa. Así que la verdad que en poco tiempo logramos eso, y es un objetivo que tenemos con Ale, con Jorge, de poder lograr que ese puente se transite en forma más fluida.
No sé, Ale, si querés agregar algo más, si no ya después vas a hablar con Walter, que está trabajando en, como liderando un megaproyecto, que realmente si sucede va a ser un proyecto de un caso de leading case, que se dice en inglés, que es un caso emblemático. Ale, no sé si querés decir algo más, te agradezco, y pasamos uno a Walter. Walter, Ale, yo en mi pantalla no lo veo a Walter. Pero estoy, ¿eh? Ah, buenísimo. Ale, vos, vamos. Cerrando. ¿Ahora me ves? Ahí está, ahí te veo. Ahí estamos. Bueno, Walter, buen día. Bien, empiezo a contarles el proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Que no deja de tener puntos en contacto con lo que acaba de poner Alejandro. O sea, también estamos con el tema de la economía popular como un eje del que llevamos, de lo que queremos hacer. Entonces, el proyecto lo hemos dado en llamar Repoblación Productiva y Sustentable del Espacio Territorial Argentino. Y nace o tiene origen en una alianza estratégica entre la economía popular, representada por la Unión Solidaria de Trabajadores de Villa Domínico, la CTA Autónoma y la Academia, la Universidad. Eso es el origen. Y además surge de la certeza que tenemos del agotamiento del modelo poblacional global que ha concentrado la vida en grandes conglomerados urbanos, abandonando los espacios territoriales en beneficio de las actividades de un modo u otro extractivas, intensivas en tecnología y poco demandantes de mano de obra. Bueno, eso es el tema que hay que modificar y porque queremos trabajar. Hay un importante aporte de las respectivas experiencias e incumbencias de estos tres actores. En cuanto a poder encarar una praxis que aproveche, uno, la muy importante construcción de comunidad que porta la UST, donde lo productivo y el servicio son solo componentes de la creación de comunidad en grado creciente de organización. Son expertos en crear comunidad, lo tienen, y esa experiencia la ponen en nuestro trabajo. La potencia que al proyecto aporta una organización como la CTA, que le otorga escala nacional y pone desde el origen mismo del proyecto al trabajo humano en el centro de la construcción que queremos plasmar. Por otro lado, creemos tener la posibilidad cierta, a partir de los expertos convocados por la universidad, de poder incursionar en la definición de qué tecnología será la conveniente para la repoblación productiva y sustentable que pregonamos. Y por último, digo, la universidad es experta, la producción de instrumentos, planes de estudio y capacitación propios de la enseñanza universitaria que apunten a la formación específica, tanto de las y los asistentes al proceso de repoblación, un cuerpo que pensamos hay que crear y al cual hay que capacitarlo, y a los y los integrantes que compongan las futuras migraciones hacia los nuevos emprendimientos a cuya concreción seamos capaces de asistir. Esto entonces en el arranque. Este proyecto enfrenta lo que entendemos es un cuadro de situación sobre el cual tenemos que operar. Y ese cuadro de situación podemos tratar de sintetizarlo en algunos aspectos. Por un lado, la lógica poblacional del conurbano bonaerense en los últimos 100 años muestra una constante en su tasa de crecimiento, al punto de pasar del 1.400.000 en 1914 a 14 millones o más. El próximo censo no va a dar sorpresa hoy. Bien, pero esta tasa constante de crecimiento del conurbano tuvo hasta 1976, concretamente, una lógica donde la población tenía una relación altísima con el trabajo. O sea, el que venía al conurbano conseguía trabajo. En Avellaneda, podemos dar fe de ello, con todo el cuarto producto bruto industrial de la Argentina en los años 50, ¿no? Pero más o menos en todo el conurbano pasaba esto. O sea, se venía a trabajar.
Esto se rompe en el 76, a nivel universal, porque termina el ciclo de del motor a explosión, yo soy economista, ¿no? Del motor a explosión apalancado por los combustibles fósiles, y empieza el de las finanzas apalancada por las TICs. Acá, por el golpe que hizo, los desastres que hizo, y en el caso específico que encaramos, destruyó para siempre el tema industrial como eje de lo poblacional. Cuestión que no va a volver a ocurrir, o sea, no vamos a poder a volver a tener ese tipo de industria en el conurbano. Por eso hay que pensar salidas al respecto. Y eso hace que hoy, con esa migración constante hacia el conurbano, sea insustentable. Por lo cual, pensar en cómo estas corrientes migratorias se reorientan es una de las partes del proyecto. Muy bien. De allí surge uno de nuestros empeños, que podríamos decir cómo redireccionar los flujos migratorios o crear nuevos hacia espacios donde se vuelva a producir la relación con el empleo. Y la búsqueda de cuáles son las condiciones, ¿no?, que apunten a construir ese nuevo ícono en el inconsciente colectivo. Esto que decía antes, ¿no? Acá se venía a trabajar. La familia se entraba cerca de la fábrica y trabajaban o prestaban servicios, todos allí. Bueno, ¿qué se puede producir hacia el interior de la Argentina que genere un nuevo ícono poblacional? Lo primero que surge, para ellos que tenemos muchos años estudiando estas cosas, es, tal vez lo conozcan, un viejísimo proyecto que es la canalización del río Bermejo. Hay estudios de casi 100 años que, dado todo lo que eso podría incluir, como es obras, esclusas, centrales generadoras de energía por energía hidráulica, obviamente, que se puedan esos canales tanto servir de riego como ser navegables. Bueno, hay estudios que plantean que podría asentarse población del orden de los 4 millones si ese proyecto funcionara. Lo que no es una entelequia, porque Estados Unidos, cuando hizo el proyecto del Tennessee, allá por los 20 del siglo pasado, hizo eso, y hoy es un lugar, ese espacio fue floreciente y sigue siendo de altísima productividad. Bueno, o sea, no vamos a llegar a eso, no está en nuestro alcance esa escala, pero entonces el planteo es qué cuestiones podemos hacer hoy. Y entonces nos hemos planteado 3 objetivos que están en marcha, ¿eh? Digo, ya esto está funcionando. Por un lado, es el diseño integral de un plan de acción y en acción convergente con otro conjunto de iniciativas hoy en curso, porque en este empeño hay un montón de iniciativas más, Marcha al Campo, en fin, hay muchas iniciativas las que queremos integrar e integrarlos. Que se propongan la creación de nuevas poblaciones ecosustentables, capaces de abastecerse de alimentos y demás elementos que cubran sus necesidades e intercambiar con el conjunto de los actores nacionales excedentes que le permitan acceder a los no por ellos producidos, de modo que esté garantizada su seguridad alimentaria y el acceso a bienes y servicios que permitan una vida digna. Dicho plan, además, debiera concebirse desde la participación de 3 actores, lo que damos en llamar el polo estatal, que tiene que intervenir, pero no es el único, el polo privado y el polo comunitario, y a quienes pretendemos aportar desde lo productivo tecnológico un enfoque propio nuestro, que es lo que se llama, en cuanto a la tecnología, el hexágono virtuoso, constituido por demandantes de tecnología, trabajadores, empresarios, técnicos, el Estado y la ciencia. No se plantea esto en absoluto como una nueva carga a ejecutar solo por el Estado, sino que se espera integrar a este, en sus 3 categorías, nacional, provincial y local, a un conjunto de actores comunitarios y privados, con un concepto orientador permanente. Al momento de discernir para dónde hay que ir, el trabajador y la trabajadora en el centro. Bien, la segunda cuestión, y que nos aterriza el proyecto, es una cuestión concretísima. Queremos construir un prototipo. Nos proponemos diseñar un modelo de intervención para la creación de al menos una población, luego extrapolable a mayor escala. Ya sea
por generarla desde el proyecto en sí, o por asistir y aportar a la materialización de otros proyectos que se propongan similar objetivo. Caso de gigante de la Marcha al Campo, por ejemplo, que ya hay un proyecto avanzado de ley al respecto. Todos esos espacios los estamos siguiendo, concurriendo y trabajando en conjunto. Y por último, el último de los objetivos, diseño y creación a modo experimental de un sistema de formación y capacitación compuesto por dos instancias. La creación de un cuerpo de asistentes comunitarios a la repoblación territorial, a la que se capacite en el deber hacer, ¿no? Y el diseño de dispositivos de formación para dotar de elementos básicos y herramientas a las y los interesadas e interesados en migrar, donde no podrá estar ausente el concepto de alfabetización tecnológica. Bueno, la existencia de un conjunto de proyectos con puntos en común con el nuestro nos alienta a la integración y producción de sinergias que privilegien el objetivo por sobre los actores. Este sería un pantallazo de este proyecto que hoy está en marcha. Tenemos diseñado, por ejemplo, el plan de estudio, estamos recopilando lugares donde pueda hacerse esta primera población, y bueno, y hemos tomado contacto, diría, casi con todos los actores que hoy se están proponiendo la repoblación productiva del espacio territorial argentino. Bien, estamos hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Walter. La verdad que es un mega proyecto con muchos actores de la sociedad. Inclusive estamos vinculados con la iglesia en este proyecto. No sé si querés comentar un poquito quiénes son los que están participando en el proyecto. Los actores, no los nombres de la gente. Por eso te decía, al principio comenté que esto nacía de una alianza con la economía popular, la Unión Solidaria de Trabajadores de Villa Domínico Avellaneda, que tiene muchísima experiencia al respecto, con la CTA Autónoma, una organización gremial de grado nacional, y la universidad. Y mantenemos informados y acompaña esto el Obispado de Avellaneda, que se ha integrado hace poco, bueno, y estamos también iniciando un trabajo con el SEAMSI. Bueno, muchísimas gracias, Walter. Lo que yo quería, como con el cierre de la presentación de Walter, es demostrar que en el observatorio somos multidisciplinarios en todas las actividades que desarrollamos, y que el objetivo primario es buscar el acercamiento de la universidad a la comunidad, generando conocimiento que también obviamente sea de uso, y lo ha sido para la elaboración de tesis, de tesinas de los estudiantes de la universidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien quiere decir algo en particular. Patricia. Sí, yo quería agradecerte, Iris, bueno, a vos sobre todo por haber organizado la actividad, pero también a todos los participantes, y un poco, bueno, nuestro interés siempre es dejar en claro el rol de los observatorios en la universidad como un espacio, ¿no es cierto?, de producción de conocimiento, tal vez en conjunto, ¿no?, con la comunidad, con la sociedad. La idea es que en este cruce de diversos actores, digamos, se pueda llevar adelante esa producción de conocimiento para resolver problemas concretos, ¿no?, que tenga la sociedad, la comunidad, de eso se trata. Es decir, tal vez los observatorios no están vinculados a las investigaciones meramente académicas, sino más bien a las investigaciones aplicadas, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Por eso me parece interesante los proyectos que se estuvieron comentando, y un poco mostrar esto que decíamos, ¿no? De qué manera esos proyectos transfieren, producen, trabajan con la comunidad, con la sociedad, como para generar esto, ¿no es cierto? Sobre todo solución y atención a demandas que la sociedad tiene y que tal vez de otra manera no están siendo resueltas o se dificulta su resolución, ¿no? Entonces, la universidad en ese sentido ofrece un espacio que creo que puede ser interesante y que puede, digamos, de alguna manera generar soluciones o generar instancias, digamos, de participación también de la propia sociedad, ¿no? Entonces, creo que está bueno y que todos los temas que se estuvieron tocando de alguna manera tienen el lado, digamos, un lado de transferencia y de generación de conocimientos y de vínculos
con distintos actores, ¿no? Que es lo interesante. Así que bueno, de mi parte muchas gracias a todos y todas, y bueno, y nos seguimos viendo y seguimos esperando más producciones. Bueno, muchísimas gracias a todos, que aparte de ser integrantes del observatorio, yo los considero a todos amigos, a los que quiero mucho, y bueno, fue muy lindo poder, aunque sea a través de esta forma, volver a encontrarnos todos juntos. Ojalá podamos hacer pronto una reunión presencial, con los cuidados que correspondan, obviamente, y bueno, yo siento que el observatorio fue un espacio de resistencia, por eso es tan querido, creo, por todos nosotros. Bueno, un saludo, un beso para todos y nos vemos. Tiene futuro, Iri, mirá, ya tenés dos acá, dos bebés que van, ¿viste?, a ser jugadores. ¡Hermosos! Y se miran entre ellos, los saludos a los bebés. ¿Estás vos, Belén? Te pregunto. Dale. Gracias. Bueno, chao, gracias.